Si Aries cuida su casa y sus amores, Tauro está en Capricornio junto con Mercurio, Plutón y el Sol. Hay una alineación de planetas que eso le va a permitir a Tauro, aunque está retrógrado, es una necesidad. Me acerco a la familia, me alejo a las relaciones, hay una persona que se interesa, pero entonces como no ha habido comunicación, Tauro ha entrado en un estado de desolación, de depresión, que mejor si sale de ese atavismo debería de estar en contacto con otras personas, porque esa relación ha estado estancada durante mucho tiempo y el planeta sigue mal aspectado.